Entonces, un cordial saludo a todos. Antes que nada, recordarles que pueden escuchar este podcast y ver esta entrevista en nuestra página web, compartirpalabramaestra.org y en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como Palabra Maestra en Facebook y @palabramaestra en Twitter. Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento Educadores Sobresalientes en Épocas de Pandemia. Recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para destacar a esos educadores que inspiran con su labor y dedicación en tiempos de pandemia. Nuestros invitados de hoy son Johnny Sánchez, Carlos Martínez, Yorladis Aristizábal y Albani Rivera. Ellos son educadores de la Institución Educativa San Rafael y se postularon a este reconocimiento en la categoría de rector urbano y su institución educativa con su propuesta La Escuela Sigue Viva, de la cual ya hablaremos más adelante. Educadores, bienvenidos a este espacio de la Fundación Compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Una alegría estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, para iniciar queremos que nos cuenten un poquito más sobre la Institución Educativa San Rafael, conocer cómo es su contexto socioeconómico, saber cómo estaban en materia de tecnología antes de que empezara todo este tema de la pandemia y de la educación virtual. Mala palabra. Bien, Pedro. Bueno, yo contextualizo un poquito. La Institución Educativa San Rafael queda en el municipio de San Rafael, en el oriente antioqueño. Es la única institución del municipio urbana. Tenemos dos sedes urbanas, una de primaria y una de secundaria, pero también tenemos 13 sedes rurales. Nuestra institución tiene 70 maestros. Tenemos tres coordinadores, el rector, tenemos orientadora escolar, también tenemos docente de servicio de apoyo. En la media, nosotros tenemos tres modalidades articuladas con el SENA. También atendemos programa para adultos, tanto nocturno como dominical. Nosotros prácticamente atendemos el 80 o el 90%, tenemos el 80 o el 90% de la matrícula, nuestra institución, en el municipio. Es una institución tipo campestre. Esto como para contextualizarnos un poquito. ¿Cómo estábamos en tu pregunta es cómo estábamos en tecnología antes de la pandemia, ¿cierto? Entonces, sí, señor. Nosotros contamos con los elementos básicos, tres salas de sistemas en las sedes urbanas. Obviamente, estas salas de sistemas servían para las clases de los niños y de los jóvenes, sobre todo las clases de tecnología e informática, pero presenciales. Pero que nosotros contáramos o que los niños contaran pues con otras ayudas adicionales, no. Lo básico en nuestra institución educativa. Obviamente tenemos pues los televisores, algunos televisores que hacen parte pues como de esos espacios pedagógicos, tanto en la sede urbana como tanto en primaria como en secundaria, algunos televisores. Estaríamos hablando más o menos de 8 televisores entre las dos sedes. Es bueno anotar que tenemos una población más o menos de 1.700 estudiantes. Entonces, ¿cómo hacíamos? Pues prácticamente nos tocaba rotar estos espacios para que la población estudiantil sacara como el mayor provecho, ya sea entre las salas de sistemas y ya sea con los televisores. Entonces, sí, muy limitados, pero con esto nos defendíamos, tratando pues como de sacarle el mayor provecho. Vale. Yo le agregaría, buena tarde. En la parte tecnológica, al inicio de la pandemia, nosotros hicimos una encuesta tipo formulario Google Drive para determinar qué estudiantes por grado tenían la posibilidad de conexión, qué equipo manejaban, si era computador, si era celular. Y producto de esa encuesta, nos dimos cuenta que tan solo un 15% contaban con posibilidad de conexión al inicio de la pandemia. Entonces, por eso decidimos
que las guías, y como éramos un municipio de baja afectación, iban a ser entregadas completamente gratis en la institución a cada uno de los estudiantes para que no se atrasaran en el proceso académico. Sin embargo, es importante resaltar que a medida que ha ido avanzando la pandemia, hemos detectado que cada vez más estudiantes han, aunque sea un celular, un smartphone con daticos, a veces apoyándose en los profesores, en nosotros como directivos, logran conectarse para enviar las actividades. Le agregaría como es. Listo, perfecto. Bueno, y como decía, Dip, habla. Sí, en la parte socioeconómica, que es otro componente de la pregunta, pues como señala el rector, nosotros atendemos la mayoría de la población de San Rafael en su gran mayoría es víctima del conflicto. Yo creo que ese es un dato importante porque en algunos casos nuestros estudiantes viven con abuelos, con tíos, madres solteras, ¿cierto? Entonces, esas condiciones socioeconómicas son complejas en la localidad. Pues estamos en un municipio que dentro del renglón de la economía se destaca por la producción energética. Acá tenemos varias represas, entonces en el entorno rural hay una buena cantidad de espacio ocupado por bosques. Hay algunos productos de pan coger que cultivan algunos de los campesinos, pero la mayoría de la ruralidad es en conservación de bosques, en torno pues a la producción energética. Listo. Bueno, buenísimo. Entonces, como decía ahorita la coordinadora Yurladis, sobre que crearon un formulario y todo esto, nos gustaría saber, aparte de eso, qué otras estrategias o si llevaron a cabo alguna otra estrategia o actividad que realizaron, digamos, para continuar con el proceso educativo de los estudiantes. Y pues supongo que de ahí fue donde nació la iniciativa llamada La Escuela Sigue Viva, ¿no? ¿Podrían contarnos un poco al respecto? ¿Quién quiere iniciar? Claro que sí. Bien, pues, rector. Hágale, no, hágale, Carlos, y ahí lo vamos siguiendo, ¿listo? Tranquilo, listo. Que son las estrategias y yo creo que es bueno irlas mencionando. Sí, pues en el campo de las estrategias son muchísimas. Eso es lo primero que hay que señalar, son muchísimas y se adecuaron al tipo de población que tenemos, ¿cierto? Y a las características particulares de ellos. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, desde el componente académico. La compañera Yorlady señalaba, pues lo primero fue hacer un análisis del sistema institucional de evaluación, pensarnos un poco la evaluación más de carácter formativo, hacer la reflexión entre docentes, trabajar con consejo académico, definir un CIE transitorio, plantear unos criterios para el diseño de guías que fuera accesible, que los padres de familia pudiesen acompañar en la casa, ¿cierto? En este ejercicio, flexibilizar muchísimo el componente curricular. Nosotros venimos en un ejercicio de resignificación de toda la gestión académica de la institución y digamos que los productos los habíamos terminado de construir el año anterior y este considerábamos que íbamos a empezar a ejecutarlo, pero la pandemia nos obligó a repensarlo y a flexibilizar mucho sin descuidar los elementos pues esenciales. En ese mismo orden de ideas, por ejemplo, en los grados superiores, como señalaba el rector, nosotros tenemos media técnica en convenio con Servicio Nacional de Aprendizaje, con el SENA. Entonces mantuvimos las medias técnicas activas con encuentros sincrónicos, encuentros asincrónicos. Se generaron microaudios explicativos porque algunos estudiantes era la única forma de comunicarnos con ellos, microvideos, y hablo de microvideos porque un canal fundamental para la comunicación es el WhatsApp, entonces para que se pudieran cargar, para que pudieran llegar a las familias, bueno, en este sentido pues
con los grados superiores y en general pues con todos. Si nos vamos a la ruralidad, pues en la ruralidad nos pasa por las condiciones geográficas que en muchos lugares incluso la señal del celular no llega. Entonces la familia tiene que buscar un lugar especial de la casa o de la finca para poder recibir la llamada. Entonces organizar toda esa logística para que los padres estuviesen pendientes del momento en que el profesor iba a llamar. Muchas de las llamadas se hicieron a través de, muchas de las retroalimentaciones de los procesos académicos se hicieron a través de llamadas. Los docentes rurales, por ejemplo, desarrollaron algo muy bonito que fue enviar, primero empezaron a leer cuentos cada vez que llamaban a los niños, pero entonces se encontraron que eran más fácil hacer los audios y enviarlos, porque empezó a ocurrir algo, y es que las mamás decían que cuando los niños escuchaban la voz de su profesora o de su profesor, se motivaban más para desarrollar las guías. Entonces empezaron con ese ejercicio de trabajar la parte de literatura. Eso fue pues bastante valioso. En ese mismo sentido, los maestros rurales manejan un proyecto particular que se llama Microcentro. Entonces, ellos entregaron plántulas a las familias, plántulas para manejar una huerta casera. Se le entregó a todas las familias un kit de 25 plántulas para que las llevaran a sus casas, las cultivaran, y algunas de las actividades que propusieron en las guías estaban asociadas al trabajo pues de la huerta. Y así como estas, son muchísimas estrategias. Y estoy hablando solamente del campo académico, voy a dejar ahí porque mis compañeros también tienen mucho que decir. Pido la palabra. Para complementar a mi compañero, es importante destacar que en los grados de la media, en especial en el grado 11, se continuó con el preuniversitario y los simulacros para las pruebas ABET. También quiero agregar que en el trabajo que se hizo, no solamente en la ruralidad, sino en el urbano, es que a medida que iba avanzando la pandemia fue muy lindo porque los profesores fueron desarrollando unos productos muy interesantes, unos videos explicativos, y esos videos a través de un convenio con la Parabólica fueron transmitidos, porque aquí en el municipio en muchas partes tienen es la Parabólica del municipio, entonces podían ver a su profesor explicando matemáticas o explicando la actividad de español o diferentes actividades. También la emisora comunitaria se vinculó y hizo unos programas radiales para llegar hasta donde los muchachos nos pudieran escuchar. La institución educativa, como contaba con tres salas de informática, como dijo el rector, apenas hicimos la encuesta de quienes tenían los equipos, priorizamos algunos estudiantes, sobre todo de la media, para que pudieran tener la conectividad y no perder el tono de la modalidad, y ellos hicieron préstamos de equipos. O sea, hay estudiantes que tienen equipos que son de la institución a carácter de préstamo. Y también se presentaron donaciones de equipos. Hicimos como una teletón, una donatón de equipos que ya de pronto no estuvieran usándolos, los adecuaron en la institución con el técnico que tiene el rector y se le donaron a algunos estudiantes que no tenían posibilidades. Para no quitar más tiempo, le voy a dar la palabra, no sé si es Vani y a Johnny, para que si quiere hablen de otros grupos para no acaparar toda la información. Bueno, a ver, en la parte académica faltaría por complementar lo siguiente. Hubo la necesidad de que como consejo académico nos reuniéramos para hacerle los ajustes transitorios a nuestro sistema de evaluación, pues el que estaba pues ya no era operativo en todo este tema de trabajo en casa, entonces fueron necesarios varios ajustes. Y otra cosita que pronto es muy importante, como lo dijo Carlos, digamos que la parte social, socioeconómica incluso del municipio es tan compleja que muchos de los niños están solos y no tenían acompañamiento en ese desarrollo de esas guías de trabajo en casa. Entonces, la orientadora escolar se dio a la tarea pues
entre todos, pero digamos que ella atendió de manera personalizada a muchas familias de aquellos niños que cuando pedimos la primera guía no llegaban y se dio cuenta pues que les faltaba acompañamiento. Se crea entonces otra propuesta bien interesante, que es el Plan Padrino, que son unas personas que tienen esa disposición y esa capacidad además para ayudarle a otros niños, puede ser vecino, familiar, en el desarrollo de dichas guías. Entonces, de esa manera pues se va como complementando esa parte académica. Y quiero tocar otro aspecto bien importante, es que con toda esta situación, en el equipo de docentes se genera mucha tensión, mucho estrés, la parte afectiva pues muy, muy tocada. Entonces, también como equipo directivo, nos dimos a la tarea de pensar en otras actividades diferentes. Aprovechamos incluso el primer receso que tuvieron los estudiantes, pero los profesores no. Entonces, creamos con ella, con los profes, una serie de actividades que pudieran como ayudar a aliviar esa tensión que había. Propusimos un bingo virtual, propusimos un desayuno tipo camping virtual, un juego de preguntas, concursos, en fin, hasta aeróbicos hicimos con los profesores, porque era importante que ellos estuvieran bien anímicamente para poder soportar toda la carga que había de trabajo, porque el trabajo realmente se duplicó, y para que pudiéramos estar como tranquilos y poder continuar, pensar bien en cómo seguir trazando el camino en la institución educativa. Creo que faltaría como toda la parte de interacción con la comunidad, y quisiera que fuera pues como el rector el que les contara qué hemos hecho para seguir unidos y seguir comunicándonos con todos los miembros de nuestra institución. Bueno, complementando a la coordinadora Albani, muy importante, nosotros hicimos el ejercicio con los maestros, porque los maestros obviamente toda la atención la fijábamos mucho en los niños, en los jóvenes, pero también teníamos unos maestros tristes, unos maestros desmotivados en algunos casos, pues por lo mismo, por lo que estaba pasando en el medio, por los medios de comunicación, en fin, canalizar como todo eso. Entonces también quisimos hacerles a ellos unos diálogos motivacionales por medio, pues, en las diferentes plataformas en temas relacionados, pues, con las emociones, ¿cierto? Porque nosotros estamos totalmente convencidos y estos profes están a nivel emocional bien, pues yo creo que pueden transmitir una voz de esperanza tanto a las familias como a los niños. Entonces, en eso también nosotros nos centramos muchísimo, no solamente en los estudiantes, sino también en el ser de los maestros. Entonces, teniendo en cuenta una de las cosas maravillosas que a mí me pareció en la institución educativa y que hace pues alarde como a ese nombre que le pusimos de la escuela Sigue Viva, es que nuestros proyectos transversales y pedagógicos no murieron. Ellos continuaron funcionando, pero de otra manera. De otra manera, y eso me parece, y eso nos ha cautivado esa motivación, esa creatividad de los maestros, llámese el proyecto de medio ambiente, cómo los maestros implementan con los niños y con los jóvenes las huertas caseras, por decirlo así, cómo las maestras de español. También teníamos unos planes para este año diferentes del lanzamiento de una revista, del plan lector de la institución, y esto se pudo dar de otra manera. Las escuelas de padres, cómo nos acercábamos a los hogares. Entonces, aquí nos generó muchos interrogantes al principio. Bueno, entonces, las familias, nosotros convocarlas por plataformas, a veces es complicado, ellos no manejan el Meet, ellos no manejan el Zoom, ¿cómo hacemos? Eso tiene un acceso limitado a las personas. Entonces, nosotros desde hace más o menos 7 años veníamos trabajando el Facebook de la institución educativa. El Facebook de la institución educativa, pero no le habíamos sacado provecho al Facebook Live.
y teníamos más de 2,000 personas que nos seguían en ese, en esa página de la institución educativa. Y yo, bueno, este es el momento, este es el momento para ir generando como una cultura. Si los padres de familia no tienen Facebook, porque a veces los padres no tienen Facebook, pero los niños y los jóvenes sí tienen Facebook. Entonces, se pueden conectar por familia. Entonces, nosotros creamos un programa como equipo, creamos un programa cada 8 días donde estamos haciendo las asambleas de padres, las escuelas de padres. Les estamos contando a la comunidad educativa nuestros proyectos y nuestras experiencias significativas, porque vivimos muchas cosas al interior de la institución, pero a veces no las mostramos a la comunidad educativa y piensa la comunidad quizás que los maestros están quietos en sus casas. Entonces, ese es el momento y eso fue creciendo como una bola de nieve, el programa. Entonces, ya tenemos conectados a los padres de familia y a toda la comunidad educativa cada 8 días, los miércoles a las 12 del día. Obviamente, desde allí mostramos como todas las experiencias y también hacemos las reuniones, las asambleas de padres. Otra de las experiencias hermosas y muy bonitas que tuvimos fue la Feria de la Ciencia. Cómo los profesores de una manera muy creativa organizaron la Feria de la Ciencia, pero de manera virtual. Convirtieron la cocina de las casas en un laboratorio donde los niños hacían los experimentos. Obviamente ellos mandaban las experiencias, los videos, y esto estaba pues como muy ligadito a las guías que se realizaban de una manera muy práctica. Y obviamente generábamos concursos y demás cuestiones. Este año yo reuní al consejo directivo porque uno de los ingredientes que nosotros le pusimos al presupuesto fueron los estímulos a los niños, estímulos encaminados a premiar los mejores proyectos en cada una de las participaciones. De hecho, nosotros también hicimos la feria del Día de la Antioqueñidad, pero lo vivimos en familia, utilizando también las diferentes plataformas, realizamos las trovas, los concursos, los bailes, los padres de familia se disfrazaron en sus casas, mandaron las evidencias, generamos unos concursos y unos estímulos impresionantes y los logramos concretar porque nuestra institución educativa, por decir algo, en el Día de la Antioqueñidad, llegan aproximadamente o nos juntamos aproximadamente entre 1,500 personas y 2,000 personas en un solo día. Pero entonces, ¿el reto cuál era? Unir todas las familias un mismo día, pero a través de una plataforma, en este caso el Facebook Live. Entonces, yo creo que esa ha sido pues como nuestra proyección y nuestra apuesta en ese sentido. Yo quiero agregar tres cosas rápidas, si me lo permiten. Claro que sí. Tres cosas muy puntuales. Continuando en la línea que el señor rector señala de los eventos que siempre se hacen en la institución y que a pesar de las circunstancias mantuvimos vivos, e hilándolo con lo que decía Albani del ejercicio de la Oficina de Orientación Escolar, hay dos eventos muy importantes en la institución que son la Semana de Proyección Juvenil y la Semana de Proyección Infantil. Esas semanas normalmente se hacen actividades acá en la institución de esparcimiento, de destacar valores, habilidades, de sensibilización y demás. Pues este año igual mantuvimos el ejercicio de manera virtual, las semanas se desarrollaron y como señalaba el rector, pues se plantearon retos de acuerdo a la población e incluso las comunidades rurales que lograron conectarse también enviaban sus evidencias a través de WhatsApp, también participaban pues de los diferentes eventos propuestos. Entonces, eso también es muy significativo y quería señalar que yo creo que una de las decisiones importantes que tomamos a nivel institucional es que íbamos a dedicar 5 semanas para el desarrollo de una guía de carácter académico, ¿cierto? Contextualizada,
que reuniera pues los elementos fundamentales, en la medida de lo posible que fuera transversal, que se pudieran reunir varios docentes o se pudieran involucrar varias áreas. Y luego de esas 5 semanas de trabajo académico íbamos a tener 1 o 2 semanas para trabajar direcciones de grupo donde pudiésemos desarrollar todas estas actividades que les hemos contado. La semana de proyección juvenil, la semana de proyección infantil, la semana de la antioqueñidad, los programas radiales y demás. Creo que fue una decisión importante porque nos permitió tener una estructura para tratar de trabajar en todas las dimensiones del ser. Y el tercer elemento, más como anecdótico, pero que uno dice, tan bonito que se haya logrado eso, es en el ejercicio de lanzamiento de la revista que señalaba el señor rector, por ejemplo, pudimos vincular a 2 escritores muy importantes. A Mario Mendoza, un escritor reconocido pues, a nivel nacional, nos envía un mensaje a todos los estudiantes porque en los grados 9, 10 y 11 se trabajó la literatura de Mario Mendoza. Y la escritora Isabel Allende también nos manda un mensaje porque los niños de octavo hicieron un ejercicio de leer sus libros. Entonces, yo creo que todas estas cosas de alguna manera se lograron gracias a que la pandemia nos puso en otra dimensión y poder explorar otro tipo de herramientas. Hola. Quedó faltando solamente un detallito. Y es que dentro de la institución siempre se ha tenido al maestro también como en un pilar. Emocionalmente tenemos que estar muy pendientes de ellos. Y el día del maestro, que fue muy cerquita de cuando todavía las cosas no estaban, o sea, todavía estábamos metidos muy en la dinámica y estábamos explorando, no se perdió la costumbre de celebrar ese día. Ese día se decoró un carro, el rector con tapabocas, con una carita desde lejos, fue casa por casa donde estábamos los docentes y les llevó un desayunito. Y fue muy significativo porque muchos de los profesores decían, no lo esperábamos. Y se emocionaban, inclusive, o sea, uno se sentía muy, muy, muy conmovido porque era inclusive la época donde uno todavía no, uno creía que qué pasó, Dios mío, y no entiendo. Y en realidad fue muy, muy emotivo esa celebración. De resto, ya mis compañeritos han ido hablando de todas las actividades, no quito más tiempo. Hasta celebramos el Día del Amor y la Amistad con los maestros, porque siempre es costumbre en la institución hacer una celebración con los maestros de amor y amistad y hacer pues como esos reconocimientos especiales, porque eso le da mucha vida a una institución educativa. Entonces también tuvimos la oportunidad de disfrutar de una serenata con todos los maestros y ellos felices. Qué bueno. O sea, pero es que esto ya es a modo de reflexión mía. Y hemos hablado con muchos docentes y nos han dicho lo mismo, que esta pandemia, más allá de alejarnos, lo que ha hecho es unirnos aún más, no solamente entre los pares académicos, sino también con toda la comunidad educativa. Han vinculado padres de familia de la forma que antes no se vinculaba cuando el colegio estaba en la anterior normalidad y no en esta nueva normalidad. Pero entonces, tenemos una pregunta y la pregunta del millón para cada uno de ustedes. Y es, ¿qué pasaría si el próximo 19 de noviembre ustedes fueran uno de los reconocidos por la Fundación Compartir? Empecemos con el rector. Bueno, ¿qué pasaría? Pues primero brincaría de felicidad, pero no a nombre propio, a nombre de todo un equipo que viene construyendo esta propuesta, empezando por los coordinadores que ni siquiera no están atrás míos, sino que están a los lados, porque la institución educativa pues la conduce un equipo directivo y somos muy unidos, y yo creo que ese ha sido pues como uno de los éxitos de nuestra propuesta, pues a nivel interno, que nosotros la sentimos y la vivimos. Yo creo que es esa unión, esa planeación. Entonces, primero me pondría supremamente feliz. Segundo, obviamente, este premio, este reconocimiento estaría dedicado a los maestros, a los niños, a los jóvenes y a nuestros padres de familia y a nuestra comunidad educativa,
porque yo creo que esto ha sido un trabajo mancomunado, empezando desde los, también a esos niños que día a día nosotros sufrimos muchísimo por ellos, porque en sus actividades escolares están atrasados, porque les buscamos padrinos, porque de una u otra forma luchamos para que estos niños y estas niñas no decaigan y retenerlos en el proceso escolar. Para ellos también iría dedicado este premio y este reconocimiento. Bueno, como dice el rector, lo primero, mucha felicidad, ¿cierto? Mucha felicidad, agradecimiento con toda una comunidad, con un municipio que cree en la institución educativa, que cree en los ejercicios que se están desarrollando y sentiría mucho compromiso y creo que así lo asumiríamos todos acá, el compromiso de seguir dando lo mejor, de entregarnos en lo que hacemos con toda la vocación, con toda la dedicación, con todo el compromiso y sobre todo con la responsabilidad que tenemos porque recalcamos, somos la única institución pública del municipio y acá tenemos el reto de generar muchas posibilidades, muchísimas posibilidades para toda la comunidad. Que, por ejemplo, los chicos que vamos a graduar en 11, que ellos tengan la perspectiva de quienes deseen, pueden continuar su proceso de formación con el SENA, que los que se presenten a las universidades para que sigan su proceso de formación en ellas, ¿cierto? Que ya no les dé temor, miedo presentar un examen de admisión, y eso lo hemos venido logrando. Que alcancen becas, que desarrollen actividades de emprendimiento, que reconozcan las características de su territorio y que vuelvan sobre él y vean las bondades, porque estamos en un paraíso. San Rafael es un municipio hermoso, maravilloso, de muchísima riqueza. Entonces, sentiría eso, el compromiso, el deseo de seguir adelante y seguir mostrando posibilidades. Yo creo que eso sería un voto de confianza y de esperanza, no para la institución, no para este equipo directivo, no para este cuerpo de docentes, sino para toda una comunidad sanrafaelita que años atrás fue fuertemente golpeado por la violencia. La verdad, yo soy muy emocional. Yo me emocionaría tanto, tanto que hasta lloraría, creo, porque yo viví la violencia acá, o sea, yo llegué a la institución cuando la institución era otra, y ver cómo ha ido evolucionando, me fui, mientras me vinculé, volví, y ver ahora cómo estamos sería como que por primera vez San Rafael brillara, no por la guerra, o no fuera reconocida, porque es que aquí hay muchos problemas, digamos, sociales, sino que en realidad este trabajo que hemos hecho tantos años, por fin dio frutos. Y en realidad sí, reconocer a todas esas familias, porque uno que habla todos los días por teléfono, lo llaman a veces hasta las 11 de la noche, se les va el dedo y lo llaman a uno. Uno dice, las mamás están angustiadas, están perdidas, pero ellos saben que estamos nosotros aquí para apoyarles y sería como un premio para ellos. A mí me parece que el papel de los acudientes, de los que están acompañando estos procesos, los docentes, han sido vitales y sería muy emocionante. Yo sé que, pues, me quedo sin palabras. Realmente, Carlos dijo muchas cosas. Yo soy casi de acá y yo sí me emocionaría mucho, básicamente. Buenísimo. ¿Y la cordial, Bani? Bueno, sí, yo creo que es innegable que el primer sentimiento sería, pues, de muchísima alegría. Valorar mucho. No solo las familias, los niños, el trabajo que han venido haciendo, sino también valorar mucho el trabajo de los docentes. No me sorprendería porque creo que hemos venido haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo, hemos venido trabajando juiciosamente como institución y creo que eso, valorar todo lo que se ha hecho, sentirme muy contenta porque los frutos se vean de todo lo que de verdad hemos querido hacer por nuestra querida institución. Listo. Bueno, profes, perdón, educadores, muchísimas gracias por esa dedicación, por esa
por esa vocación que tienen con los estudiantes, de verdad. Es muy gratificante verlos y ver cómo se entregan a ellos. Y pues aquí, qué bueno que hayan podido compartir todo eso para que más personas conozcan iniciativas como la de la Escuela Está Viva, de la Institución San Rafael, y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. De verdad. Muchas gracias por este espacio que nos brindaron. No, ustedes, gracias de verdad por el tiempo. Les enviamos un abrazo enorme y nos vemos entonces el próximo 19 de noviembre. A ver qué pasa. Muchísimas gracias. Ah, bueno.